Bacán. Muchas gracias, Coti. Hola a todas y todos. Espero estén bien. Mi nombre es Felipe Pino. Yo soy abogado de FIMA, coordinador del área de proyectos. Y soy también co-coordinador de un proyecto llamado Transición Justa en Latinoamérica, que es un proyecto de investigación-acción de carácter regional, que tiene por finalidad, como ya ustedes habrán visto en las clases anteriores, visibilizar la necesidad de reinterpretar el concepto de transición justa y enmarcarlo en un contexto latinoamericano para ver en el fondo cuáles son los estándares que necesitamos en esta transición energética que estamos viviendo. Me imagino que ustedes, cada uno, están desde sus casas. No es obligación prender la cámara. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Si van a comentar algo, si van a preguntar algo, les pediría que sí prendan la cámara para yo verles y saber más o menos quiénes son. Y también, no sé si se habrán presentado en clases anteriores, si es que todos ustedes habrán asistido a las clases anteriores, pero también si tienen preguntas, la idea es que también se presenten. Digan, no sé, su nombre, de qué región vienen, en una de esas, si es que se atreven o de qué ciudad, y de repente qué están estudiando o en qué trabajan, también podría ser interesante ahí, libertad absoluta para ustedes. La clase de hoy, que es la tercera clase del curso de transición justa en Latinoamérica, de la descarbonización a la transformación, tiene que ver con un tema que quizás es un poco más árido, pero voy a tratar de hacerlo entretenido. Y es efectivamente interesante, una vez superada cierta barrera de entender de qué es lo que estamos hablando, y tiene que ver con la gobernanza energética. Cómo se toman las decisiones y por qué las decisiones se terminan tomando como se están tomando, lo cual determina obviamente muy bien el momento en el que estamos y por qué nos ha costado tanto tomar decisiones que para muchos serían de sentido común, por así decirlo, ¿ya? Así que quiero partir esta clase mostrándoles un brevísimo video, para lo cual, Coti, / Universidad Socioambiental, tienes que darme la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Please. Coti, ¿estás por ahí? Sí, espérame un segundo, Ah, tranqui, voy. tranqui, tranqui. Sí, estoy en proceso. Gracias. Entonces, anfitrión, nombre del anfitrión por si acaso. Y te voy a dar permiso para compartir pantalla. Bacán, bacán, muchas gracias. Y bienvenidas, bienvenidos a los que se han ido integrando. Mi nombre es Felipe Pino y vamos a partir esta clase con un. Con la parte, una parte muy breve de un video. Así que atención, quizás algunos de ustedes lo han visto. Está en Netflix, espero poder hacer esto y sea legal. No tengo idea, pero yo creo que no hay problema. Ay, necesito. ¿Se escucha? Espérate, a ver. A ver, ponle play para ver si se escucha, porque No, pero voy a asegurarme. Ahí sí, compartir sonidos. Ahora sí voy. In 1856, a scientist named Eunice Foote conducted an experiment. She filled one tube with regular air and another with carbon dioxide, put thermometers in them, and placed them in the sun. And she noticed the tube of carbon dioxide got a lot hotter and stayed hot longer. She published her results, noting that an atmosphere of that gas would give to our Earth a high temperature. 3 years later, Edwin Drake struck oil in western Pennsylvania. 100 years after that first well,
The American oil industry celebrated its centennial, and they invited the physicist Edward Teller, one of the inventors of the atomic bomb, to make a speech about the future of energy. "We probably have to look for additional fuel supplies," he told the crowd, "because the extra carbon emitted from burning fossil fuels causes a greenhouse effect, which he believed would be sufficient to melt the ice cap and submerge New York." By 1965, scientists were confident enough to formally warn a U.S. president, Lyndon B. Johnson. A decade later, Exxon's own scientists were making grim predictions. By 1988, it was front page news. And since then, we've kept pumping carbon dioxide into the atmosphere at an accelerating rate. We have a world economy today that depends on fossil fuels for most of its energy. A third of it from oil. It's a tremendous irony that the very substances that helped us achieve this level of development today are now the very substances that endanger the future of civilization as we know it. Governments are starting to agree that we shouldn't let the world warm more than 1.5 degrees centigrade, and we're on track to blow past that by 2030. So why is it so hard to turn off the tap? And can we do it in time? Esa es la pregunta con la que quería empezar esta sesión. Como pudieron ver en el video, hace tanto tiempo que existe evidencia de esta situación, que los científicos saben que lo que estamos haciendo y la forma en la que estamos generando nuestra energía va a generar consecuencias estrepitosas en la biodiversidad y en nuestras vidas. ¿Cuál es la razón de por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Y para mí, y es lo que quiero compartir hoy día con ustedes, la respuesta en eso está en la gobernanza energética, en el modo en el cual se toman las decisiones respecto a la energía, y es cómo está construido ese sistema y cómo es tan difícil de analizar incluso, más allá de, incluso más cambiarlo, ya es difícil estudiarlo, que nos ha costado tanto llegar a consensos globales, nacionales e incluso locales. Así que, ahora sí, voy a comenzar. Por cualquier cosa, me van avisando si es que no se ve, si se ve más o menos, etc. Para yo corregir cualquier tipo de problema. Y me gustaría que, si tienen algo que decir, por favor, levanten su mano digital o prendan su cámara, yo les doy la palabra. No hay problema con interrumpirme, la idea es que esta clase sea dinámica. Y eso. Esto, parece que... bueno, está malo esta primera diapositiva, de ese decir gobernanza energética en Chile, ¿ya? Y de ese decir Felipe Vino en vez de María Pajaedo, pero eso es lo único que está corrido. Al igual que en el curso pasado, esperamos que este sea un espacio de respeto, de colaboración, pero principalmente de invitación a la acción. O sea, la idea es que de esta clase salgamos con ideas, con inquietudes, con ganas de hacer cosas en las distintas escalas en las que nos desenvolvemos, que puedan cambiar un poco el panorama, porque me imagino que todos llegamos a esta clase con un diagnóstico un poco pesimista de la situación en la que nos encontramos energéticamente. Si no, me voy a encargar de que así sea en estos primeros minutos de la clase. Partir por señalar que, es un poco cliché esto, pero la verdad es que casi todo es energía, o depende de la energía directamente. Entonces no solamente la energía eléctrica se convierte en luz, o la energía, los combustibles al quemarse se convierten en calor, ese calor se utiliza para transportarse, que si bien muchos de nosotros nos podemos mover en bicicleta, nos podemos mover a pie, en general hay muchísima gente que se mueve y va a tener que moverse en transporte público o privado, pero en automóviles. Es parte importantísima de todo tipo de comunicación humana actual, excepto la verbal, pero también hay miles de factores que influyen en eso. Es una fuente importantísima de dinero a nivel mundial, de generación de capital, y
además, relacionado con esta capitalización, es o se traduce en poder. Nivel de poder que hace que las últimas guerras contemporáneas estén muy, muy condicionadas, algunas directamente provocadas, a partir de la energía. Las guerras del Golfo, que tienen un importante componente de dónde está el petróleo en el mundo, eso es una guerra energética, podríamos decir. Así como todos piensan en el futuro Mad Max como de las guerras del agua, bueno, y la verdad es que ahora y hace un buen tiempo estamos viviendo una guerra energética o guerras energéticas. También hemos visto cómo el actual el conflicto armado o guerra en Ucrania también tiene, como que dentro de las primeras alertas que despertó fueron las consecuencias energéticas que iba a pasar con el petróleo, el gas, etc. Entonces, realmente, lo queramos o no, y a propósito del cambio climático, pero también de la contaminación local que provoca, la energía ha sido uno de los temas ambientales más importantes por la magnitud que genera de contaminación y por la importancia que tiene en la sociedad. Hay estudios que señalan que esto en países con niveles altísimos de vulnerabilidad, pero los niños que estudian con luz de vela y con luz eléctrica de una ampolleta tienen resultados distintos en sus pruebas de aptitud académica, se convierten en personas distintas a partir de qué tanto acceso a la energía tienen. Entonces, solamente hacer ese énfasis de que estamos hablando de un tema de relevancia mundial, pero en muchos, muchos aspectos de la vida humana. Por lo mismo, este fenómeno y la energía fue uno de los primeros aspectos que nos hizo cambiar paradigmas en términos ambientales en la historia de la conciencia ambiental, podríamos decir, a nivel global. Entonces, obviamente, y todos los plazos que se establecen en el Acuerdo de París son desde los periodos preindustriales, si ustedes se fijan, o sea, antes de la Revolución Industrial. Y en la Revolución Industrial y un poco después se genera este momento que quizás habrán escuchado en otros lugares o en las clases anteriores de la gran aceleración. Más adelante vamos a ver unos mapas que muestran que desde 1950 en adelante todo en términos de niveles de consumo y producción global se dispara en una lógica sin precedentes y también eso afecta a los distintos elementos de la naturaleza en una forma sin precedentes. Es decir, de 1950 en adelante van a ver todos los gráficos se disparan a más no poder. Desde ese momento, desde la Revolución Industrial, entonces tenemos el carbón como un protagonista, generando no solamente calor, pero sino vapor, la revolución que fue la locomotora, y después, ¿para qué decir? La electricidad. La producción y el consumo se dispara también porque se generan nuevas tecnologías que permiten acelerar, dar un salto cualitativo en términos de lo que se podía producir y por lo tanto de lo que se podía consumir, y se consolidan en el fondo las potencias mundiales, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, todo lo que hoy conocemos como el norte global probablemente, se empieza a consolidar desde ese momento y a propósito de su rol estratégico en la energía, básicamente, en el mercado energético, en ese momento todavía no tan global. Después de un buen rato de revolución industrial y gran aceleración y mucha, mucha, mucha contaminación que en ese momento se veía como la contracara del progreso, en el fondo, aparece este primer informe, el informe Brundtland y el reporte Limits to Growth, que es en el fondo el primer trabajo académico que realmente pone los puntos sobre las íes y establece parte importante de lo que hoy día es como conocimiento mainstream de cambio climático y medio ambiente. Y la primera alerta, diría yo, como en verdad escuchada, o sea, como que también permeó y alcanzó a un nivel de tomadores de decisiones importante. Entonces, lo pongo ahí como un referente, si no lo han visto, búsquenlo, porque así como en términos ambientales y internacionalmente, es uno de los momentos clave en 1972. La Cumbre de la Tierra en Río de 1992 también, y a partir de eso, la creación de esta gobernanza internacional frente al cambio climático, la Convención Marco de Naciones Unidas.
Y no es hasta hace muy poco, hasta el 2015, que en verdad ha pasado ya un buen rato, pero sigue siendo a la vuelta de la esquina, que se marca la nueva era, entre comillas, en la que nos encontramos con metas muy, muy claras, que nosotros ahora estamos acostumbrados a decir, sí, no superamos los 2 grados, el 1,5, pero en verdad antes no existía ni siquiera ese referente. Y nada. Nunca habíamos tenido un consenso tan grande, lo decía el video en el fondo, como nuestros gobiernos están empezando a. Y efectivamente, nunca habíamos tenido un consenso tan grande antes del Acuerdo de París, a pesar de que no lo estemos cumpliendo todavía, pero sin duda marca una nueva era en lo que estamos discutiendo. Y junto con el Acuerdo de París vienen estos otros compromisos relacionados con la carbono neutralidad y la necesidad explícita de mitigar emisiones de efecto invernadero. Entonces, desde ese momento, si bien venía rearmándose desde antes, también hay un salto cualitativo, diría yo, en términos de la transición energética, que no le podemos poner fecha. Por eso lo puse con signos de pregunta, ¿ya? La idea es que de esta clase también discutamos un poco si es que estamos en una transición energética ya, o estamos comenzando, o llevamos mucho tiempo, y cuáles podrían ser algunos como de los estándares que podríamos tener para hacer ese análisis, si es que sirve de algo. Y aquí lo que le estoy mostrando es nada más ni nada menos que la gran aceleración. Entonces, esa línea puntuada que ven en todos los gráficos absolutos, todos los gráficos, es 1950 y como pueden ver, la población, el uso de energías primarias, el uso de agua, el turismo internacional, la temperatura de la superficie, la acidificación de los océanos, la pérdida del bosque tropical, etcétera, todo, 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 desde ese momento en adelante tiene la curva se agudiza muchísimo. Entonces, y esto probablemente lo vieron con Paz cuando estaban hablando del antropoceno. Entonces ya, más allá de que tenemos evidencia de lo que les estoy contando, estamos empezando a entender el mapa, la foto más grande en ese sentido, a pesar de que las bajadas que hemos tenido de esta gran aceleración han sido muy, muy tímidas y en verdad, si uno proyectara, seguiríamos subiendo por harto rato más, al menos con lo que estamos haciendo ahora. Y aquí me quiero detener un poco, no sé si lo habrán tratado en las clases anteriores, pero en el fondo como, ¿por qué en verdad hablar de transición justa, energética justa, y no como de justicia climática? O sea, como, ¿de qué sirve hacer esta distinción? Y como que ya es difícil entender el concepto de justicia climática, entonces, ¿para qué otro? ¿Ya? Y para mí y para mis colegas, en verdad, el concepto de transición justa cobra relevancia cuando se identifican sectores productivos o territorios que están en transición hacia un nuevo momento. ¿Ya? De muy pocos sectores y de muy pocos territorios podemos decir eso. Probablemente hay algunas ciudades europeas, como uno puede decir, no sé, Oslo, pasó por una transición y ahora es una ciudad más verde, etcétera. De sectores energéticos, o sea, perdón, de sectores productivos, sin duda el energético es el único que uno podría atreverse, incluso sin estar seguro, de que está en transición. El resto, por el momento, no hemos visto grandes cambios en sistemas de agricultura, no hemos visto grandes cambios en sistemas de utilización de agua, de recurso hídrico, de movilidad. Podría ser como una revolución, pero todavía no vemos como la revolución de los autos eléctricos. Están ahí como todavía en la lucha. Entonces, el sector energético sí o sí es aquel que uno podría aventurarse a estudiar esta transición y más allá de que se hable de transición energética o no, es como el único en el cual uno podría decir esto. Y en el sector energético ha tenido varias transiciones, ¿ya? La de nuestra generación, la que nos tocó, por así decir, es la de transitar hacia sistemas más bajos en carbono. Con las metas del Acuerdo de París. Y es importante entender que como la transición energética está principalmente detonada por un componente climático y global, si bien el uso de energías renovables ayuda a mitigar la contaminación local, eso todavía, así como en estricto rigor, en política y estándares medibles, pasa a segundo plano y lo que más se mide es que no existan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? También para mí es relevante recalcar eso. Entonces,
La pregunta, una pregunta transversal a toda la clase es, ¿estamos viviendo una transición energética o no? Para la mayoría de los actores del sector energético, y cuando hablo de actores hablo en su sentido amplio, desde el productor, consumidor, las organizaciones de la sociedad civil que visibilizan conflictos energéticos, etc., yo creo que la mayoría va a decir que sí, sin dudas. Dicha afirmación se basa en un criterio cuantitativo, que es las energías renovables han aumentado muchísimo y sostenidamente en el tiempo. Y eso no lo podemos negar si vemos las cifras globales. Y la pregunta, o sea, la contrapregunta desde que nos hacemos nosotros desde el proyecto, que en el fondo tratamos de tener una visión un poco más integral, es si es que solamente en eso reside la transición energética. Porque efectivamente tenemos que pasar a sistemas más bajos en carbono, pero eso es solamente a través de energías renovables. Sí, no. Ha aumentado efectivamente la energía renovable, pero solo nos tenemos que fijar en cuántas generadoras de energía renovable hay, o cuántos megawatts están generando, o cómo sabemos, cómo podemos argumentar en números, o más seguramente que estamos en una transición energética. Y hay varias formas de explicar eso, ¿ya? Y de ahora en adelante también los invito a participar si es que hay algo que no se está entendiendo. O si es que quieren hacer algún comentario, por favor, yo no estoy, si es que me están levantando la mano y yo no estoy viendo, abran el micrófono nomás, ¿ya? Para nosotros y para parte importante de quizás, no sé si la academia, pero los movimientos sociales un poco más progresistas, transformadores, no sé cómo llamarlos en verdad. La transición energética es mucho más que la reducción de emisiones. Si bien es su corazón, es lo más importante limitar la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten. Hay una parte importante de la reducción que tiene que ver con energías renovables, la reducción del consumo, idealmente, y el uso de nuevas tecnologías como podría ser hoy día este incipiente hidrógeno verde. También tiene que ver con mejorar los procesos de eficiencia energética. Hay un montón de pérdidas y fugas en los procesos energéticos de transmisión, etcétera, y en teoría una mejora de esos sistemas también ayudaría un montón a generar más energía a menos costo, a menos uso de recursos, etcétera. Y finalmente, y algo particularmente importante para mí en este cambio, no solamente de la matriz energética, es decir, de cómo de dónde se saca la materia prima con la cual se hace la energía, sino también de cómo está estructurada la infraestructura energética, es una descentralización o una redistribución de la generación y el consumo, que hoy día está por lo general centralizada o polarizada en ciertos sectores de, no solo de Chile, sino en otros países también pasa lo mismo. Tiene que haber una descentralización del el poder en la toma de decisiones energéticas más distribuida entre los territorios y no a un nivel central, mucho menos en un país tan ridículamente largo y angosto como Chile, y una distribución también de la riqueza que genera la energía al ser este un servicio básico y necesario para la vida. O sea, es comparable con el derecho a la salud, el derecho a la energía. Así que también tiene que tener ¿Hay una algunos. mano levantada, Felipe? Ay, dale, por favor. ¿Tienes una mano levantada? ¿Quién, Matías? Dale. Hola, buenas. Oye, está muy bacán la clase, gracias. Te quería preguntar sobre los conceptos que nombraste antes, los dos conceptos que era justicia y transición, que no me interesó mucho, me interesó caleta y no caché bien qué era justicia y qué era transición, cuál era la diferencia entre los dos. Ya, vuelvo Gracias. un poco. Sí, bacán. Sí. En el fondo, la justicia climática habla de que, yo creo que ese fue el problema, que no expliqué justicia climática, pero porque asumí que no íbamos a hablar tanto de eso, pero en el fondo, la justicia climática aboga porque los costos que genera la actividad de los seres humanos, o sea, toda la actividad de los seres humanos genera contaminación y genera, ahora también, afecta a la atmósfera. Pero en el fondo no todos los impactos afectan a los países y a las personas de la misma forma. Entonces en el fondo hay que tomar medidas para equiparar la cancha en esa dimensión. Esa es como la consigna de la justicia climática. De hecho, la cuña que se utiliza es como misma tormenta, diferentes botes. O sea, como todos estamos viendo el colapso climático, pero en verdad hay gente que, no sé, tiene
eventos climatológicos extremos cada 2 veces al año y gente que en verdad no le pasa, no tiene ese tipo de eventos. Entonces, en un contexto en que mundialmente se está pidiendo por justicia climática, viene este concepto de transición justa, más específico, que se utiliza en el fondo para asegurar que en los procesos de transición de un modelo contaminante a uno menos contaminante, no se vulneren derechos humanos nuevamente o se vulneren más derechos humanos de los que se estaban vulnerando antes. Entonces, solo por dar un ejemplo para poder continuar, si es que la solución de en Quintero Puchuncaví, en ese caso es ambiental, no climática, o sea, un poco de las dos, pero si la solución para Quintero Puchuncaví fuese, bueno, vamos a cerrar esta comuna y vamos a transportar a toda la gente y vamos a repartir a toda la gente en distintas comunas de Chile, no es una solución justa y se están vulnerando derechos humanos de movilización forzada, etc. Entonces, es un ejemplo muy extremo, pero en general hay muchas medidas que se están utilizando para pasar a sistemas menos contaminantes que están poniendo en riesgo algunos derechos de las personas, ¿ya? Entonces, tiene sentido hablar de transición justa en aquellos casos en que podemos entender o pensar que ya empezó un proceso de transición. Hay algunos que en los que no. Entonces, si tú me dices, necesitamos una transición justa en los sistemas agroecológicos, la respuesta es sí, pero me urge menos porque no es el mismo nivel de avance que tiene ese nuevo sistema, como si lo tienen las energías renovables, que como hemos visto, están empezando a aparecer mucho en distintas comunas de nuestro país. Eso. Seguimos. Y si quedan más dudas, las resolvemos por chat. Entonces, está en este esquema de los distintos como componentes que podría tener una transición energética. Aquí, ojo, que no los quiero marear con la diferencia, transición justa, transición energética. Transición energética justa, etcétera. Cuando hablo de transición energética secas, me estoy refiriendo solamente al recambio de tecnología, de cómo estamos generando energía. Transición justa es fijarnos si es que en ese proceso se están vulnerando derechos humanos o no. Lo que les quiero mostrar y por qué está aquí reducción de emisiones es porque no me voy a poder concentrar en todo lo que hay en pantalla, ¿ya? Entonces, lo que yo les quiero, a lo que le quiero dedicar tiempo es a mostrarles cómo podemos, solamente fijándonos en la reducción de emisiones, y en la energía renovable, etcétera, ¿cómo podríamos nosotros identificar si es que estamos o no en una transición energética? ¿Ya? Y que saquemos conclusiones en conjunto. Esto es un tema 100% en debate en todos los niveles. Aquí hay algunas definiciones de transición energética a secas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es este proceso de cambio significativo de un sistema energético a otro. Ya ha pasado esto. O sea, como en momentos anteriores. Han habido cambios importantes de, no sé, antes solo se ocupaba carbón, después se empezó a ocupar carbón y petróleo y energía nuclear. Y hubo una transición energética en algunos países en ese sentido. Tienen que ser cambios que son estructurales a mediano o a largo plazo, principalmente a través de política pública, de la generación de instituciones y de nuevas regulaciones. Y lo que les decía antes, la que nos tocó a nosotros, la transición energética que estamos viviendo, es aquella que propone reducir al máximo las emisiones de carbono a través principalmente del abandono de combustibles fósiles como fuente de energía. Algo que me imagino habrán escuchado una y otra vez. Entonces, ¿cómo podemos pensar, analizar si es que estamos viendo una transición energética o la estamos viviendo? Yo aquí pongo tres criterios, ¿ya? No son los únicos, son a mi juicio los más importantes y los más fáciles de analizar. Entonces, uno es mirar los patrones de producción y de consumo, o sea, cuánta energía se genera un país y de qué fuentes se está generando esa energía, y fijarse tanto en las primarias como en las secundarias. Las primarias son aquellas energías que generamos directamente un bien común, un recurso natural. Cuando hay que procesar esto para generar un tipo de combustible. Entonces, la bencina es una fuente secundaria de energía porque requiere la refinación del petróleo, por ejemplo. ¿Cuál es la capacidad instalada? También es otro criterio a mirar, que quizás ustedes también lo habrán visto, que es en el fondo la capacidad de producción eléctrica medida en megawatts de todos los generadores disponibles. Lo máximo que pueden generar, no lo que están generando. Efectivamente.
La producción, mira lo que se generó. Efectivamente, lo otro, lo que si todo estuviera funcionando al mismo tiempo a máxima capacidad, podría producir. En el sentido como de política, plan, estrategia, lo que sea, cualquier documento que sea como una directriz política hacia dónde vamos. Entonces, sirven los tratados internacionales como el Acuerdo de París, las leyes, o sea, lo que está permitido, lo que está prohibido, los reglamentos que regulan algunas actividades muy específicas, que en el sistema eléctrico pasa mucho, o sea, es muy, no sé, el número de amperes y el voltaje, o sea, todo eso está en reglamentos. Y las políticas, planes y estrategias, como sería el plan de descarbonización del 2040, es decir, ese compromiso de que no vamos a ocupar más carbón hasta esa fecha, o sea, de esa fecha en adelante, la política, la carbono neutralidad del 2050, etcétera. Metas que en general ahora están algunas en ley, que es la ley de cambio climático, pero en general están en planes, en políticas y se van actualizando según va avanzando la vida. Entonces, bajo estos criterios, les quiero mostrar dónde pueden buscar esta información, porque no me interesa mostrarles y después que se les olvide, entonces prefiero enseñarles a pescar, por así decirlo. Entonces, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir una página de internet y junto conmigo vamos a ver dónde buscar esto y cómo leer esta información, ¿ya? Me interesa que me vayan contando si se entiende o no se entiende, ¿ya? Porque en mi cabeza se entiende, pero quizás estoy demasiado metido en el tema. Entonces, y de hecho, lo voy a hacer casi como Art Attack, así como que tengo muchas páginas listas, pero igual les voy a mostrar cómo llegar a esas páginas, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, a mí mi fuente favorita de datos energéticos y de cambio climático también, para muchas cosas, en verdad, es... perdón, spoiler. No, 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 no. Oh, ya le mostré. Bueno, en fin, no me importa. Es Our World in Data. Nuestro mundo en datos.org. Si ustedes se meten a Our World in Data, hay un montón de información de un montón de cosas. Pero bueno, y está hecho por todas estas organizaciones y universidades que ven acá abajo, pero en particular tiene muy buena información de energía. Entonces, si ustedes buscan energy, está en inglés, lamentablemente, quizás esta se puede traducir, les van a aparecer un montón de páginas, algunas que son de energía en general, otras de energía renovable, etc. Si se meten a energía, van a ver que nuevamente hay un lugar que se llama The Energy Data Explorer. Y eso es lo que yo les voy a mostrar ahora, ¿ya? Entonces, si ustedes se meten a este Energy Data Explorer, ustedes pueden buscar información de la energía por país o por criterio, conjuntos de información, etc. Entonces, en el fondo, por país, pueden buscar respecto de la producción el consumo, la mezcla de energías, etc. ¿Ya? Así se llega a esta página. Yo les quiero mostrar algunos de estos gráficos para que vayamos analizando en conjunto si es que estamos viviendo una transición energética o no. Entonces, por ejemplo, en términos de producción y consumo, aquí podemos ver un mapa que nos muestra dónde la gente consume la mayor cantidad de energía y está calculado con la energía total producida en un país dividido por el número de personas per cápita, ¿ya? Que es un criterio bastante bueno, a mi parecer. Y como pueden ver, ahí nuestros amigos de Estados Unidos son, o no, sí, Canadá, perdón. No, Estados Unidos tiene parte importante de la generación energética y bastante concentrado. Canadá le saca una buena cantidad. Ojo que esto es energía renovable y no renovable, ¿ya? Es solamente producción energética. Y ahí también voy a hacer una distinción entre energía y electricidad. Perdón, siento que pues, esta clase va a ser de hacer distinciones, pero es que es necesario para poder entender bien esto. Entonces, cuando hablo de energía a secas, me refiero tanto a la electricidad como a aquellas energías que nunca se convierten en electricidad, como el gas de una estufa. Gas butano. Nunca, nunca es electricidad, pero sí es energía
calorífica. La bencina tampoco. Y de hecho, todo el sector del transporte es un sector energético muy grande que no tiene nada que ver con electricidad por el momento. Está entrando en ese sistema. Y Chilito no se queda atrás. Y bueno, vieron que apreté Chile y me llevó efectivamente como inmediatamente a este gráfico. Entonces, podemos ver que desde el 65, que era, no sé si se acuerdan la fecha del video, como que se había descubierto estas reservas de petróleo, creo que era, no sé. Nada, se empieza obviamente en aumento, aumento, aumento de la generación de electricidad por el número de personas. Y esto es importante, o sea, o es muy significativo porque no solamente ha crecido la cantidad de energía, sino que también ha crecido mucho la población. Entonces, es exponencialísimo el aumento. ¿Qué más les quiero mostrar? Aquí, por ejemplo, nos muestra si es que el consumo de energía está creciendo o decreciendo. No voy a adentrarme demasiado en estos que son internacionales, pero quiero mostrarles algunos más de Chile. Felipe, Pero, preguntan en el chat, adelante. dicen, ¿es producción o uso? Porque no es necesariamente toda la energía que se usa se produce en el mismo lugar. Está silenciado. Perdón, ahora sí. En general, los gráficos que les estoy mostrando yo tienen que ver con consumo más que con generación. Estos, ¿ya? Efectivamente, en algunos casos hay sobregeneración, sobreoferta de energía, y en general esa energía que no se consume o se exporta o se pierde. Se pierde, pero no sé si es la mayoría de la energía la que se pierde, es la que se exporta, la que hace la diferencia. No, no más de esto. También lo que sí les quiero mostrar es que cuando, al menos en esta plataforma, se habla de Energy Mix, se refiere a de qué fuentes proviene la energía que se genera a nivel global todavía. Entonces podemos ver que todavía el carbón y el petróleo son las principales fuentes energéticas a nivel global. El gas todavía es muy importante, y si bien en conjunto las energías renovables ocupan un lugar importante, todavía no le hacen el peso a nivel global, sobre todo en algunas economías emergentes que nada, todavía están en el fondo, o sea, como todavía tienen niveles de pobreza energética tan grandes que en el fondo ellos se sienten con el derecho a desarrollarse como se desarrollaron las potencias en su momento. Es decir, o sea, como bueno, tú ahora que tenés energía renovable, no me vengas a decir a mí, por ejemplo, esto pasa mucho con India, que no puedo construir termoeléctrica, o sea, es mi derecho al desarrollo, que es una posición súper polémica, pero que al final igual transparenta una realidad bien inequitativa. También ocurre un poco eso con Bolivia. Y nada, como pueden ver, hay un montón de información muy, muy útil. A veces distribuida per cápita, a veces distribuida también por el Producto Interno Bruto en relación con la generación energética, es decir, cómo van relacionándose esos dos estándares. Ya, así que igual yo les voy a dejar esto a su disposición más adelante. Me quiero concentrar un poco en los datos que hay de Chile. Ya vimos en el fondo el uso de energía por persona. Aquí también hay unos niveles de consumo bien importantes. Bueno, si se fijan también, este en el fondo es generación eléctrica y no energética, es decir, solamente toma la generación de electricidad. ¿Y por qué es tan importante o por qué vale la pena hacer esta distinción y no hablar del uno y del otro? O sea, ¿o por qué no solo hablamos de energía eléctrica en el fondo? Es porque, y esto, en esta parte quiero ser muy claro, todas las energías renovables que conocemos por el momento todavía son solamente para la generación eléctrica. No hay, o muy, muy poco, energía renovable que se utilice para directamente generar, reemplazar un combustible fósil en una versión no eléctrica, como podría ser calefacción o transporte. El hidrógeno verde
estemos de acuerdo o no con cómo se está llevando a cabo por el gobierno y por el sector privado, lo revolucionario que tiene es que podría convertirse en un combustible hecho de manera muchísimo más limpia, que sí podría permear en el sector de calefacción y de transporte. No solamente de transporte de auto, de transporte aeronáutico, que es de las que más contaminación por combustible fósil genera. Entonces, hay algo que sería muy revolucionario si logramos hacer bien esta introducción de este combustible un poco más verde. Geotermia se utiliza para la calefacción, efectivamente, dicen por el chat, y el biogás, cuando pregunta para María José, cuando te refieres a biogás, ¿es el generado por la descomposición de residuos? ¿A ese? Hola, sí, a ese biogás. Según yo, se utiliza principalmente para la generación eléctrica, pero desconozco en verdad si es que también se podría utilizar para otros. Es que, bueno, por mi trabajo he estado investigando ¿Ya? y se puede utilizar también como reemplazo del gas natural, el biometano, se puede inyectar a la red y también se puede utilizar para como combustible de vehículos. De hecho, creo que Lipigas tiene un proyecto para transformar todo el transporte de tramos largos para que sean camiones a biogás en el fondo. Mira, no tenía idea. Así que también está bueno tenerlo en consideración como combustibles alternativos. Ahí, bueno, el problema, efectivamente el gas genera mucho más, o sea, mucho menos contaminación, pero sigue siendo un combustible fósil. Entonces, claro, es distinto, para muchos el gas es un combustible de transición, pero también está este riesgo de como si nos acostumbramos mucho al gas, quizás extendemos demasiado. El uso de combustibles fósiles, aunque sea el menos malo, cuando en verdad quizás podríamos pasar más aceleradamente directamente a las energías renovables no convencionales. Aunque creo que si es que efectivamente se utiliza para temas de transporte, es distinto. Porque entre el diésel y el gas no hay dónde perderse, ¿ya? Así que súper buena complementación. Ya, Felipe. acabé con esto. Ah, adelante. Jaime por aquí. Oye, en Brasil también se usa mucho biodiesel. No Sí. sería tan drástico decir que no hay ningún renovable reemplazando algo. Lo que sí, no son capaces de sustituir a los fósiles en ningún caso. Claro, pero mi pregunta ahí es, ¿el biodiesel es igual es combustible fósil o está hecho de otro componente? Está O sea, hecho con como es... descomposición de caña de azúcar. Ya. Residuos de caña de azúcar. Ah, ok. O sea, no queda dentro de combustibles fósiles por su estructura molecular en el No. fondo. Ya, bacán. Ya, sí, efectivamente, entonces quizás fui un poco drástico y no es el hidrógeno verde el único combustible que podría ser más o menos verde. De todas maneras, sí sería revolucionario lograr un buen uso del combustible, perdón, del hidrógeno verde en temas, como les decía, aeronáuticos y automovilísticos, si es que se logra hacer masivo, si es que no es masivo, si es que es igual de masivo, entre comillas, que los autos eléctricos, en verdad es poco el cambio. Pero bacán. Veo que la audiencia sabe mucho de energía, así que sigan participando y vamos corrigiéndonos y complementando para hacer la clase aún más precisa. Lo último que les quiero mostrar, porque Orwelling Data les muestra datos principalmente a nivel global, también tiene una desagregación chilena, pero si quieren buscar datos de Chile para sus presentaciones, de curiosidad, para convencer a alguien de que hay que hacer una transición energética, hay una plataforma muy buena que es una de la Comisión Nacional de Energía, que se llama Energía Abierta. Y tiene mucha información, no solamente buena y precisa y muy actualizada, o sea, aquí estamos viendo información del 2022, sino que también está mostrada de forma bien dinámica. Aquí lo que estamos viendo es la evolución de la generación bruta en Chile, toda la generación sin ningún tipo de recorte, por así decirlo. Y si yo le pongo aquí, por ejemplo, volver a comenzar, ustedes van a ver en tiempo real, desde el 97 hacia adelante, cómo ha ido cambiando
la matriz energética de Chile, de dónde se ha ido sacando la generación. Ahí vemos que la hidráulica ha tenido sus momentos, ha ido y vuelto, y eso no es solamente por un tema de la escasez hídrica, sino también por decisiones, ahí el carbón se dispara desde el 2011 en adelante, sino que también son decisiones en el fondo de política pública. Y si se fijaron bien, hubo en los últimos, del 2020 en adelante, como un disparo de la solar fotovoltaica y el gas natural. Y la eólica también, o sea, no está dentro de este top 3, pero sí, en comparación a lo que había, con lo que hay actualmente, ha tenido un salto importante. Pero el carbón sigue siendo, en el fondo, el que más gigawatts genera todavía en Chile, ¿ya? Y también hay que tener en consideración que no toda la energía renovable entra a los sistemas eléctricos de Chile. Hay algunas que efectivamente tienen, se distribuyen directamente a grandes consumidores, como podría ser la industria. Y eso sí está considerado acá, pero entonces en el fondo a lo que voy es que esta división que ven en pantalla no es necesariamente representativa de la energía que llega a nuestras casas. Ese es mi punto, ¿ya? Sino de la que se genera en Chile. Adelante. Felipe, una consulta, ¿por qué se separa la hidráulica de embalse con la hidráulica de pasada? Mira, es una muy buena pregunta que tiene que ver con los impactos ambientales que generan los distintos tipos de energía de las hidroeléctricas, en el fondo. Entonces, las hidráulicas de embalse, que implican inundar un lugar, generan un impacto ambiental y, obviamente, socioambiental mucho más grande que las de pasada, que en el fondo también les dicen como estas mini hidro, que en general el agua no hay que inundar ningún lugar, sino que si bien se afecta el caudal del río, igual se afecta muchísimo menos. Para muchos, la hidráulica de embalse no es una energía renovable porque genera tal nivel de impacto. Para algunos, la hidráulica de pasada sí lo es. Hay otros que ni siquiera la hidráulica de pasada considerada una energía renovable, pero en la mayoría de los reportes de organismos internacionales, etcétera, la hidráulica todavía se considera energía renovable. Pero la hidráulica de pasada entiendo que afecta así más a los peces y a la biota, digamos, del agua. En términos de biodiversidad, no sé si será más que la de embalse. La de embalse igual, o sea, como la afectación de la corriente que tiene, igual me imagino que impacta a nivel de biodiversidad importantemente, pero no sabría decirte así con certeza si es que solo en términos de biodiversidad, una es mejor que la otra. Si tú tienes ese dato, o sea, según entiendo, tú me dices que la hidráulica de pasada afectaría más a la biodiversidad que la de embalse. Que la de embalse. La de embalse obviamente más a la gente, porque inundas. Pero tenía entendido que la de pasada, porque la de embalse igual cambia la temperatura del agua, pero la de pasada es más drástica, porque como que entubaras y devolvieras, y los peces no los puedes meter y volver, una cosa así. Claro, sí, es posible, y es importante también, o sea, me parece interesante hacer esas diferenciaciones de cómo impacto socioambiental, miramos todas las variables en el fondo, y veamos efectivamente cuál es la que nos da el saldo más positivo. ¿También Jaime había levantado la mano? Sí, solo quería fortalecer el comentario que hiciste, que se presentan separadas porque la de embalse era considerada y es considerada todavía una energía convencional. Y la de pasada es una energía que es considerada no convencional. Solo eso. Por eso se separan. Se trata de meter a la de pasada en la renovable. Vale, muchas gracias, Jaime. Voy a continuar porque todavía me queda y no quiero dejarlos demasiado tiempo acá. Pero nada, mi recomendación es que se metan a Energía Abierta, tiene mucha energía, muy actualizada, creo yo, es una iniciativa que a mí me ha servido mucho para iniciar estos temas. Y en particular, lo último que les quería mostrar, esto que yo creo que es algo muy, muy decidor de dónde estamos y que sale una vez al año, falta el del 2021, o al menos no, quizás si está, no está aquí, yo me recuerdo haber visto el 2021, pero quizás no está en la página, llegó como en un boletín o algo así. Pero nada, este es el Balance Nacional de Energía. Y aquí, o sea, es demasiado expreso que no solamente importa la capacidad instalada de energía renovable, sino que en el fondo,
Debésemos ir fijándonos si es que va bajando el consumo de combustible fósil, o sea, como si es que en verdad esto está entrando para reemplazar al combustible fósil o si en verdad estamos como solamente generando más energía y en el total de esa energía hay más energía renovable, pero en el fondo el balance nos sirve para medir qué tanto está entrando y si es que algo está saliendo. Ahora, sí es importante entender que si bien no solamente en Chile, sino que en otros países sigue aumentando, o sea, como que no hemos llegado al peak del uso de combustibles fósiles, sin la cantidad importantísima de energía renovable que ha entrado al sistema, quizás estaríamos en un mucho peor lugar porque la demanda energética sigue aumentando, ¿ya? O sea, como quizás ahí la energía renovable por el momento, que no tiene en ningún caso una proporción directa de, o directa, inversa, no sé, pero en el fondo como que la misma cantidad de energía renovable que entra es la que sale de energía de combustible fósil, sí nos está ayudando a atajar en cierta medida el aumento de la generación y por lo tanto de las emisiones, ¿ya? Pero aquí se refuerza lo que yo les decía antes, como pueden ver, del petróleo crudo. Se refina y eso pasa completamente al sector transporte. O sea, como hay una parte importantísima que las energías renovables todavía no tocan a nivel, a nivel, quizás en grandes números. Yo creo que los ejemplos que ustedes dieron efectivamente están ocurriendo. Quizás todavía son datos que son difíciles de medir, ¿ya? Si es que no los ven representados acá. O quizás incluso tendríamos que ver el del año 2022 y quizás sí aparecerían. Pero nada, en el fondo sí es importante recalcar que este sigue siendo como el elefante en la habitación, de que en el fondo nada, ahora, o sea, las energías renovables son como algo mucho más cotidiano que antes, pero yo creo que no toda la población, no toda la sociedad civil sabe que lo que se usa de combustible fósil en movilidad está casi igual y sigue en aumento, o sea, como siguen habiendo más autos. Con la pandemia la gente se compró muchos más autos para poder como preverse o sea, para tener como mayores medidas sanitarias. Entonces, es algo a lo que le tenemos que poner ojo, ¿ya? Eso, y aquí también hay un glosario energético. Pero, nada, ocupé harto tiempo de esto y en verdad todavía me queda por presentarles. No sé, Cotis, ¿hasta qué hora tengo? ¿Sabes? Tiene, si no me equivoco, hasta las 8:30. Está bueno, Los son alumnos son minutos. los que más saben esto. Bueno, en ningún caso me quiero demorar más que eso, así que no se preocupen. Pero, nada, vale, ay, perdón. Quiero volver a presentar mi pantalla. Y voy a tratar de ir rápido, pero no tan rápido, porque también seguimos en un terreno que todavía hay algunos áreas, aunque la audiencia está bien experta, así que ahí vamos viendo si es que quedan dudas o no y si es que seguimos complementando. Ya. Podríamos decir entonces, y quizás en el fondo. Ah, perdón, se me olvidó. Me gustaría abrir la pregunta antes de pasar a esta siguiente fase. A partir de los datos que vimos y de lo que ustedes saben, ¿ustedes creen que estamos en una transición energética en Chile? Sí. ¿Y por qué? Me gustaría preguntarles, si creen que sí. O si es que creen que no, también, ¿por qué? Adelante nomás. Abran el micrófono y explain. También una respuesta posible es, no tengo suficiente información. Me gustaría saber un poco más. Dale, Claudio. Claudio, te escuchamos. ¿No? Ok, bueno, voy a continuar entonces. Yo creo que sí, por Ah, Felipe, por el tema del hidrógeno verde se ha hablado dale. bastante y se está, al menos yo he participado de algunas charlas que dan por el uso en el sector industrial, que vimos el que más consume energía, ¿cierto?
especialmente lo estaban probando ya en el transporte minero, que es uno de los que consume más combustible, ¿cierto? Relacionado con la industria, bueno, ahí está mezclado entre transporte e industria, y también se ha presentado, al menos cuando se hizo una presentación a principio de año, del uso por sectores, mostraban un mapa, recuerdo, donde qué energía renovable, había incluso una distribución a lo largo de Chile, qué energía renovable se iba a usar, o sea, la solar en el norte, obviamente, en el centro y sur, eólico, ¿cómo le llamaban? Mare motriz también, mezclarla, sí. Por ejemplo, hablaban de un foco centralizado en la zona, en la región del Biobío, por ejemplo, yo soy acá de Ñuble, para el área de forestal, para el uso en camiones forestales, además porque estaba el centro acá del sector forestal, en mucha universidad, porque también falta mucha capacitación en esa área, ¿cierto?, a profesionales en capacitarlos en eso, y más al sur también, pues más al sur-sur, digamos. Claro. En esa parte, y aquí, por ejemplo, se nota mucho hacia los campos, como yo voy hacia los campos, en la parte eólica, que ha crecido cualquier cantidad, o sea, sí. Yo creo que hay impacto también, va a empezar a ser un punto importante, porque hacia la cordillera o hacia el sur, las canchas, digamos, que se ven son tremendas, y están haciendo otros solares acá en el sector de Ñuble también, importante. Yo creo que sí estamos avanzando, también están los planes de contaminación que están obligando a las ciudades, por ejemplo, acá en Chillán nosotros estamos en plan de descontaminación, de plan de prevención y descontaminación, donde está aportando el gobierno ya de hace rato en el cambio de los calefactores por uso a pellet, e incluso por uso ahora de este año están con la opción de aire acondicionado. Hasta en el sur también, en Coyhai, que también, aunque allá no tuvo tanta aceptación el pellet, porque el poder calorífico es menor que, sin duda, que la leña. Y también todo este tema de las certificaciones de la leña, yo creo que de a poco vamos avanzando en la transición. Yo creo que sí, a lo mejor no tan rápido como quisiéramos, pero yo creo que sí estamos avanzando. Sí, pero comparto en todo caso que, claro, uno puede verlo en las políticas recientes de Chile y esta relevancia que se le está poniendo al hidrógeno verde, más allá de los resquemores que puede generar en algunos sectores, el plan de descontaminación, pero también efectivamente es tangible y es visible el aumento de las energías renovables en el sentido de, nada, o sea, a mí también me ha tocado pasar por ese sector de noche y uno ve cómo se iluminan todas esas luces rojas al mismo tiempo, como miles de luciérnagas gigantes, y es un poco intimidante. Sí. Había visto la mano de Claudio y después de Jaime también. No sé, Claudio, si ahora está ahí. Sí, ahora sí, creo que se escucha, Felipe. Vale. ¿No? Muy bien. Se escucha. Buenas noches a todo el mundo ahí. Estoy comunicándome desde Chiloé, yo soy chilote, y nosotros estamos viviendo acá este tema de manera muy, muy potente, como, bueno, a lo largo de Chile se está viendo, ¿no? Hay un plan que tiene la intención de poder transformar, o mejor dicho, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A partir, digamos, del cambio de uso de estos elementos contaminantes como el carbón, sobre todo, y en ciudades que han sido zonas de sacrificio. Sin embargo, estas políticas se están instalando en los territorios sin que uno pueda participar de alguna manera, ¿cierto?, de manera muy activa, a pesar de que probablemente las autoridades debieran tener alguna palabra, pero respecto de ese tema que tiene que ver con las políticas, hoy día una de las debilidades con las cuales nos encontramos, ¿cierto?, las personas que de alguna manera estamos defendiendo activamente los territorios, ¿cierto?, en términos de derechos humanos, por ejemplo, vemos que no hay un ordenamiento territorial en las regiones, ¿no? Ese es un tema importante. Por ejemplo, si vemos la situación de Chiloé, primero debemos reconocer que Chiloé es una isla. Entonces, generalmente uno le dice a las autoridades, bueno, nosotros no somos Rapa Nui, pero seguimos siendo isla, ¿ya? Y más allá de ser isla, el territorio de Chiloé se caracteriza por ser un archipiélago, ¿ya? Y este archipiélago constitutivo de 40 islas
no todas las islas tienen acceso a energía, entonces, claro, podemos decir, oye, hay un derecho, digamos, de acceso a energía. Entonces, claro, uno podría decir, ¿cómo hacemos para que estas islas puedan también tener acceso a energía? Como tú bien decías, cierto que no es lo mismo estudiar a vela, cierto, estar viviendo con velas, cierto, antiguamente, yo me acuerdo que en mi familia usábamos también la parafina, teníamos los mecheros, y más antiguamente, cierto, la gente que tenía la posibilidad de trabajar con la apicultura, cierto, porque aquí en Chiloé siempre hemos vivido, digamos, con la cultura de la sobrevivencia, ¿cierto? De la pequeña agricultura, la pequeña ganadería. Entonces la apicultura también era parte de ese trabajo y desde ahí se sacaba la cera y se podía, digamos, la gente podía elaborar sus propias velas, ¿ya? Pero hoy día la cultura ha cambiado, la sociedad ha cambiado, Chiloé no sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Hemos perdido mucho con la cultura desde hace 40 o 50 años, sobre todo con la instalación de la salmonicultura. Entonces hoy día vemos que Chiloé es uno de los lugares que está siendo muy cotizado a propósito de la instalación de proyectos de energía eólica, por ejemplo. Yo acabo de compartir ahí hace un momento de cómo hay una central de paso hidroeléctrica, pero que no aporta mucho, 5 megawatts creo que aporta Dongo, no es nada, comparado con proyectos eólicos de más de 100 megawatts. Entonces, es lamentable lo que está ocurriendo acá, porque después uno se da cuenta, cuando va entendiendo esto, de que muchos de estos proyectos son aprobados en su resolución de calificación ambiental con declaración simple de impacto ambiental, ¿cierto?, y se están instalando en nuestra cordillera de la costa. Y en nuestra cordillera de la costa no solo hay alerzales y ciprezales, tenemos turbera de altura, que son las llamadas campañas, son tundras magallánicas. Geológicamente hablando, son muy antiguas, ¿no? Entonces, estas cordilleras actúan como los glaciares. Nosotros no tenemos glaciares porque somos islas. Y de estos glaciares, que en tiempo de primavera y verano florecen, ¿ah? Hay una cantidad de turba maravillosa en estos sectores altos, y en estos sectores altos se están instalando los proyectos eólicos. Entonces, para nosotros los que habitamos Chiloé y los que estamos involucrados en este tema de energía, ¿no? Nosotros, personalmente yo participo en un grupo de trabajo de derechos humanos y energía aquí en Chiloé, estamos observando esta situación que nos afecta porque, como por el hecho de ser isla, ¿cierto? Nosotros estamos ya observando que el tema del agua, por ejemplo, es fundamental. Y arriba en los glaciares, ¿cierto?, la distribución de las aguas nos llega a todos los territorios, las aguas de la cordillera de la costa. Entonces, esto de la transición justa nos está afectando profundamente y es un tema que no lo vamos a dejar fácilmente y vamos a hacer todo lo posible, ¿cierto?, para poner énfasis en lo que es la adaptación a estos cambios climáticos, a esta emergencia climática que se está viendo en todo el mundo. Entonces, no queremos ser egoístas, pero hace rato, ¿cierto?, que estamos viendo que se están generando proyectos o políticas públicas sin que nosotros podamos participar directamente, ¿no? Yo en lo personal también trabajo con comunidades indígenas, por lo tanto aquí el derecho humano de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, también es un tema muy relevante, ¿cierto?, muy importante, y ahí la OIT, el convenio 169, ¿cierto?, y el derecho a participación y a ser consultado, tampoco se está llevando adelante. O sea, hay varios elementos que de alguna manera están afectando las condiciones de los territorios, y en especial estos territorios que son tan frágiles, ¿cierto?, y que debiéramos tener cuidado, porque Chiloé es uno de los territorios que tienen una biodiversidad endémica, ya que solo se asemeja, ¿cierto?, a territorios como Australia y otro más que por ahí no recuerdo, ¿cierto?, que hemos estado vinculados desde el tiempo de Gondwana, ¿no?, donde comienzan a separarse los territorios o los grandes continentes. Eso, Felipe, muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti, Claudio, por esa información tan situada, creo. O sea, efectivamente diste en el clavo con un montón de factores que son de transición justa. La falta de planificación y la falta de participación en esa toma de decisiones. Al final, en el fondo,
Estamos todos a bordo y sabemos todos que tenemos que cambiar nuestra matriz energética, pero tenemos que aprovechar este momento que es fundacional para no, que no empiece otro ciclo de explotación igual al actual con otros combustibles. Así que no, está muy buena y muy interesante. También, o sea, Chiloé es un caso fuerte también por las líneas de tensión, así que nada, ojalá ahí darle alto seguimiento y empezar a visibilizar esas cosas. Tengo la mano de Jaime, ojalá que un comentario que no sea muy extenso para poder continuar, pero dale, Jaime. Gracias, Felipe. A la pregunta que hiciste, yo creo que sí, efectivamente estamos en una transición energética, creo que no es justa. Es una transición energética que viene desarrollada con cierta perspectiva, que es la perspectiva del norte global y de las grandes corporaciones. Y falta, y por eso son interesantes estos espacios, digamos, que se pueda incorporar la perspectiva de justicia, porque ya lo comentaba Claudio, digamos, bajo la lógica actual, lo que va a suceder es que la implantación de renovables, este cambio tecnológico gigante que se espera hacer y que, por ejemplo, Acera está impulsando, va a generar conflicto en los territorios. De hecho, Acera ya lo ha mencionado hace un par de meses probablemente, que está comenzando a poner sobre la mesa que ellos están con toda la disposición de llevar adelante los proyectos, pero ¿dónde? Comprometiendo de alguna forma al Estado a que ponga a disposición terrenos, territorios que son necesarios para implementar esa cantidad de proyectos que se requieren para este cambio. Así que yo creo que sí estamos en una transición, no es justa, y por eso son importantes estos espacios para que logremos hacerla atender y sea beneficioso para todas y para todos también en los distintos lados donde va a suceder. Plenamente tu palabra y te doy la intención. Estamos tratando de decir ciertos pasos efectivamente que creo que tu internet está medio mal. Sí. Entonces de repente prueba apagando tu cámara. ¿Para? ¿Ahí? No sé, ¿mejor? Habla, ¿eh? Parece que sí. Hola, hola. Ya. Sí, ahí está mejor. Voy a hablar lento y me corrigen. Bueno, pero eso, comparto que no está siendo tan justa la transición que estamos viviendo, creo que todavía estamos a tiempo y por eso es tan importante tener estas conversaciones. Felipe, yo, volviendo a la pregunta... Felipe, con el acuerdo de Escazú deberíamos solucionar en parte el problema de Claudio que manifestaba en el sur con el tema de la participación ciudadana. Ahí debería, ahora ya va, se supone que debiera ser más masivo. O bien, como él dice que lo hacen a través de su declaración, también podrían ellos solicitar la participación ciudadana con este, no recuerdo bien qué hacen, como se juntan un par de personas y lo pueden obligar a que tenga, a pesar de que sea una declaración. Pero independiente de eso, yo creo que con el acuerdo de Escazú vamos a empezar a fomentar ahora, esa es la idea, ¿cierto? De que la participación ciudadana sea ahora más generalizada y no como estaba haciendo hasta ahora, solamente enfocado en los estudios de impacto ambiental. Sí, mira, sin duda el acuerdo de Escazú va a ser una herramienta importantísima para mejorar los procesos de participación ciudadana. Hay que estar atento y hay que ponerle bueno en ese sentido a cómo se va a traducir el acuerdo de Escazú en nuestra legislación nacional. O sea, podría ser que el acuerdo de Escazú efectivamente lleve a que modifiquemos las leyes y los reglamentos de la participación ciudadana en la evaluación de proyectos ambientales y muchas otras cosas. Entonces, sí o sí va a ser una herramienta, la constitución, el borrador de constitución ecológica también va a ser una herramienta muy importante para mejorar la participación ciudadana, pero también solo destacar que, como decía Claudio y Jaime, la participación ciudadana es parte fundamental y junto con otras que también todavía no estamos viendo, como el ordenamiento territorial, entre otras. Pero a tu pregunta, sí o sí el acuerdo de Escazú
más que nos va a solucionar, va a ser una herramienta muy importante para dar soluciones de largo plazo y duraderas. Ya, ahora sí voy a apretar el acelerador porque si no, no voy a alcanzar a mostrarles lo que les quiero mostrar, pero les comentaba al principio, o sea, como partíamos esta clase con la pregunta de ¿por qué nos está costando tanto si ya tenemos toda la evidencia y ahora al parecer tenemos la tecnología y tenemos en teoría las capacidades para poder planificar un proceso que esté bien hecho, etcétera? Y entonces, ¿por qué estamos tan atrasados y por qué lo que estamos haciendo, entre comillas, mejor, que son las energías renovables, tampoco, o sea, estamos cayendo, tropezando con la misma piedra? Y para muchos eso tiene que ver con la regulación, o sea, como la ley está mal y la ley permite muchas cosas y no prohíbe ciertas conductas o ciertos proyectos que son evidentemente dañinos para el medio ambiente y para las personas. Y yo, siendo abogado, en mi experiencia, me he dado cuenta que la legislación y las instituciones son solamente una parte de cómo en verdad se terminan tomando las decisiones en este tipo de asuntos públicos. Y no solo pasa con la energía, pasa en muchos temas, pero la gobernanza energética tiene una particularidad muy especial. Entonces quiero dedicar esta parte, de la segunda parte de esta clase, a explicarles un poco este concepto de gobernanza y las peripecias, los elementos, las características de esta gobernanza energética para que entendamos un poco mejor su funcionamiento y podamos en el fondo apretar donde tenemos que apretar para hacer los cambios que estamos buscando, ¿ya? Como una suerte de clase de anatomía del sector energético. Entonces, no sé si habrán escuchado el concepto de gobernanza. Cada vez se usa más, pero yo siento que todavía hay muchos sectores que lo utilizan sin tanto precisión o sin entender la complejidad del mismo. Entonces, gobernanza viene, así solo como dato freak, viene del latín gubernare, que es la acción de pilotear una nave, un barco, en el fondo, un barco grande. Ese concepto obviamente está en disputa y ha ido evolucionando con el tiempo. En algún momento decir gobernanza era lo mismo que decir un gobierno con una buena capacidad técnica, o sea, como por gente que sabe lo que está haciendo, etc. Entonces, por mucho tiempo, y esta creo que es una definición del PNUD, se entendía que la gobernanza era el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones, instituciones, mediante los cuales los ciudadanos y otros grupos articulan sus intereses, derechos y obligaciones y concilian sus diferencias. No es malo, pero no va al callo del asunto, creo yo. Y hoy por hoy, la gobernanza tiene por lo menos tres significados, a mi parecer. Bueno, esto no lo digo yo, pero a mí me gustan este trinomio que les voy a mostrar ahora. Entonces, la gobernanza puede ser un modelo de gobierno que se caracteriza por la interacción horizontal entre una pluralidad de actores, o sea, es decir, como en la gobernanza, el gobierno, el Estado tiene una parte, la sociedad civil, el sector privado y en general están más o menos equilibrados en la toma de decisión. Yo no uso tanto ese concepto en particular. También se puede entender como el marco de la estructura y funcionamiento de las instituciones legales y sociales que soportan la toma de decisiones de un sector. Y ahí nos vamos acercando. O sea, es decir, la gobernanza incluye todos los factores que influyen en la toma de decisiones. ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la información? ¿Cómo esa información se hace llegar? ¿Entre quiénes se están comunicando? ¿Cómo se están comunicando? Todo lo que, más allá de lo que se dice en el papel, que se puede y no se puede hacer, que es todo lo que influye a final de cuentas. Y para mí, el más preciso es la gobernanza de este como objeto de estudio, este fenómeno, que incluye los procesos colectivos, formales e informales, que determinan la toma de decisión y la elaboración de normas en asuntos públicos. ¿Ya? Similar al anterior, pero para mí es el más preciso. Entonces, cuando yo les hable de gobernanza energética, es precisamente eso. Todos esos elementos que en el contexto de la generación y consumo energético hacen que las cosas ocurran como ocurren. ¿Por qué se genera la energía de esta forma? ¿Por qué se transmite de esta forma? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? Etcétera. ¿Ya? Más allá de lo que en el papel dice que se puede hacer o que va a ocurrir. Y podríamos entender que la gobernanza, entonces, uno podría tener una infinidad de burbujas, pero en el fondo tiene estos tres pilares que uno podría entender. Los actores, la normativa y en particular la energética, la infraestructura o
¿cómo decirlo? La materialidad, ya como algo un poco más lo práctico. Entonces voy a referirme a cada uno de estos actores o a cada una de estas partes para que vayamos desgranando un poco este concepto y veamos si es que nos es útil para saber qué podemos hacer. Ese es como el objetivo. De nuevo, solamente recordarles que gobernanza energética no es lo mismo que la gobernanza eléctrica, ¿ya? Y la gobernanza eléctrica es ya de por sí un mundo. Es un mundo aún más grande el de la gobernanza energética, que incluye combustibles, transporte, calefacción, etcétera, y ni siquiera se mete en el tema eléctrico. Entonces, mencionaron algunos en algunas palabras, pero existen distintos actores de la gobernanza energética. Existen instituciones internacionales que tienen mucho que ver, como por ejemplo la Convención Marco de las Naciones Unidas, a través de las COP y en el fondo del Acuerdo de París, que establece parte de los mandatos importantes de transición energética. Nos pone la meta de no superar el 1,5 grados desde los niveles preindustriales, este mandato de reducir las emisiones a través de la mitigación de los gases, principalmente a través del uso de energía renovable, etc. Y después vienen algunos, bueno, eso es como el actor climático ambiental de la institución internacional, que si bien no siempre es el más mandatario de todos, igual establecen marcos que sí son importantes en la toma de decisión de los países, y incluso a nivel subnacional. Existen también otras instituciones más específicas, como por ejemplo el World Energy Council, que también es un actor que establece ciertas directrices energéticas, que está encargado también de cierta manera de hacer como reportes de el estado energético del mundo. Entonces también son como una institución técnica que harta importancia tiene el WEC, que le llaman. El Banco Mundial también es importante porque establece directrices financieras claras hacia la transición energética. Una transición energética en lenguaje del Banco Mundial, y aquí también podría estar el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, todavía muy técnica, o sea, como cuánto cuesta y en cuánto tiempo podríamos tener, y como solamente un recambio tecnológico entre combustible fósil y energía renovable. No tanto, todavía muy tibio en términos de como transición justa y derechos humanos, etc. Pero de todas maneras es un actor muy relevante en hacia dónde apunta la brújula en ese sentido. La Agencia Internacional de Energía, similar al World Energy Council, pero yo diría como aún más técnico y aún más específico. Y también un fenómeno interesante son agencias internacionales que están específicamente dedicadas a energías renovables. Y yo diría personalmente que también ahí hay un componente principalmente bastante técnico y todavía no tan como de transición energética en su dimensión más social o incluso ambiental, sino que son actores que al final igual, no es importante considerarlos y no subestimarlos, porque efectivamente son los que terminan movilizando las decisiones del mercado global. Y que, querámoslo o no, que hoy día tengamos una transición energética es porque se hizo más atractivo invertir en eso, empezaron a bajar los precios. Entonces como que está bien, hay una mayor conciencia ambiental y hay ciertos parámetros que ya no estamos dispuestos a superar, pero igual, a fin de cuentas, lo que provoca el cambio más drástico es el cambio de la decisión de los mercados en este caso. Y que se suban a ese carro aquellos que están ahí como todavía en los años 50 generando energía. Es importante también entender este ecosistema de instituciones públicas nacionales, ¿ya? Entonces, obviamente el Ministerio de Energía es el que determina muy claramente la directriz política. Si bien es un ministerio muy técnico, es la decisión política de qué se va a hacer y cómo y cuándo y con quién, etc. Está esta Comisión Nacional de Energía, que es una instancia también política, pero permeada un poco más de un carácter técnico y mucho más específico respecto de cómo se traduce esto en cifras, ¿ya? Y es como ahí el creador de contenido o el traductor del contenido que muchas veces ayuda a tomar decisiones energéticas. Entonces, todo lo que yo les mostré de energía abierta en esa plataforma es de la Comisión Nacional de Energía, y como vieron, está bastante completa esa información. Entonces, nada, es un actor que está alimentando a los tomadores de decisión, por así decirlo, más políticos en hacia dónde dirigirse y por qué.
Y luego viene una figura que habrán ustedes, han salido algunas noticias y ha como cobrado más relevancia en el último tiempo a propósito de la descarbonización y la transición energética, que es este coordinador eléctrico, que es un ente público pero autónomo, como una suerte de comité de expertos, así como los que subieron 30 pesos del pasaje del metro, y que efectivamente ve temas de tarifas muchas veces, de disponibilidad eléctrica, y es como un actor súper, súper, súper técnico, aún más técnico que la Comisión Nacional de Energía, y que no siempre, o sea, como es más autónomo, no siempre va de la mano con el Ministerio de Energía, sino que ahí se hacen como una suerte de contrapeso. De hecho, hace muy poco salió un informe del coordinador eléctrico que decía que se podía llegar a la carbono, no, perdón, no a la carbono neutralidad, a un 100% de energía renovable al 2030, y como que remeció todo el asunto porque señalaba que era posible, si es que se tomaban ciertas decisiones muy drásticas, etcétera, pero al final no es él el que toma las decisiones, entonces fue como un poco extraño ese reporte, pero les recomiendo que lo busquen porque efectivamente hay una estrategia de cómo llegar al 100% de energías renovables en el 30. Felipe. ¿Soy yo o es Felipe? Pero para que no se están considerando. Felipe, te caíste, ¿sí? un segundo. ¿Pero y ahora, ahora me escuchan? Sí. Ah, perdón, solamente le estaba contando del coordinador eléctrico. ¿Se escuchó esa parte? Sí, se escucha. Bueno. Está dando mucho de qué hablar y es un y pero también veo muchas críticas y es un agente técnico autónomo que todavía en el ecosistema energético genera un funcionamiento extraño. Por eso también es como que les he venido contando que es difícil de entender cómo funciona este sistema. Muy rápidamente está la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es la que se asegura de que la normativa más regulatoria, más específica, se esté cumpliendo. El Ministerio del Medio Ambiente también, sobre todo en su rol de implementador de las metas de cambio climático, ha tenido mucho que decir. El Servicio de Evaluación Ambiental, que es el que evalúa los proyectos energéticos, obviamente, y ENAP como un actor público de combustible fósil que todavía, como ustedes han podido ver, tiene peso y bastante peso en como empresa del Estado en general y en el sector energético. Y ya para ir terminando con esta parte de los actores, solamente recordarles o contarles a quienes no lo sepan que las instituciones privadas en Chile, la generación de electricidad, ojo, aquí no dice energética, pero debe decir eléctrica, es 100% privada, ¿ya? Y eso, nada, tiene obviamente consecuencias, para algunos buenas, para otras no tan buenas, etcétera, pero nada, se puede dividir muy claramente en tres sectores, en tres gremios, podría decir uno: las generadoras de Chile, que son combustibles fósiles y renovables, las transmisoras, que son en el fondo las que convierten esta energía generada todavía como en muy altos voltajes a como la primera etapa de la transmisión, o sea, como la primera etapa de llevarla a otro lugar, y las distribuidoras son las que llevan esta energía por largos recorridos y en menores voltajes a lo largo de todo Chile, ¿ya? Lo interesante es que las transmisoras y las distribuidoras son un sistema de monopolio natural, ¿ya? Para quienes no estén familiarizados con ese concepto, los monopolios naturales son aquellos sectores productivos que por su esencia, por cómo funciona lo que hacen, es muchísimo más eficiente que lo haga solamente un agente o muchas agentes, ¿ya? Y eso pasa con las distribuidoras y con las transmisoras. Y, por ejemplo, el 48% de los distribuidores de Chile es Enel, y no son muchos más actores los que son distribuidoras en Chile. No son más de 10, por dar un ejemplo, incluso menos, creo. Entonces, eso ocurre porque si tuviésemos muchas distribuidoras compitiendo entre ellas, los precios y la infraestructura, etcétera, sería un sistema muy, muy ineficiente. Entonces, las transmisoras de Chile, las distribuidoras de Chile, son monopolios naturales que tienen una regulación de monopolio natural. No es el único caso en que hay monopolios naturales, también hay en otros sectores.
No así las generadoras, que las generadoras de un sector privado que se regula por la libre competencia, entonces démosle y propongan, oferten y vamos viendo precios, regula, entonces funciona muy distinto la generación que la transmisión y la distribución en Chile. Eso es como el mensaje que les quiero transmitir. Y también eso es parte importante de por qué existe una pugna igual. ¿Ah? ¿Se cortó? No, está bien. No, Felipe, si me permites. Dale. ¿Me permites un comentario? Dale, Jaime. Para complementar y fortalecer lo que acabas de decir, lo de los monopolios naturales en la transmisión y la distribución es además porque son dueños de los cables que están en la calle. O sea, no tendría sentido que otra empresa pusiera cables de manera paralela para hacer el mismo negocio. Exacto. También, o sea, claro, una razón muy, muy tangible y muy clara de por qué es un monopolio natural. Muchas gracias, Jaime. Y nada, solamente para seguir avanzando, también existe, o sea, como que también es interesante el fenómeno de que ahora existe un gremio, entre comillas, específico de energías renovables que hace un poco de contrapeso a las generadoras de Chile para ciertos efectos y están proponiendo políticas de energías renovables, pero de nuevo, todavía en una visión, a mi parecer, muy tecnocrática y de recambio de tecnología sin entender otras complejidades de la transición energética que son las que hablamos al principio. Por último, solamente recordar y enfatizar que la sociedad civil organizada, los consumidores y también la academia son actores importantes de la gobernanza energética, o al menos debiesen serlo, y todavía no lo están siendo tanto, quizás, ¿ya? Sobre todo la sociedad civil y los consumidores, muy, muy poco tienen que decir de cómo se toman las decisiones energéticas en Chile, incluso en sus territorios, y eso tiene que ver con el modelo que hemos estado comentando, que no solamente responde a estas lógicas internas del mercado energético y el sistema energético en Chile, sino que está respondiendo a un mercado energético global también, que lo presiona a tomar decisiones y en el cual también obviamente Chile se quiere posicionar, y por eso los temas de hidrógeno verde han generado, como que va avanzando tan rápido esa carrera, o sea, como que Chile en el fondo quiere tener hidrógeno verde pronto porque quiere posicionarse como un líder en el mercado del hidrógeno verde, que sería, evidentemente, económicamente sería importante, pero ¿a qué costo, como dicen por ahí? O al menos da para preguntárselo. Y para ir terminando y no pasarme demasiado, harto rato hablamos de los actores, me faltaron un montón de actores, eso también es importante recalcarlo, o sea, podría tener una clase solamente de actores del sector energético, no les mostré todos, les mostré los que yo creo son los más relevantes, podemos también después complementar con algunos otros a partir de su expertise. Pero la infraestructura de la gobernanza energética tiene que ver con lo que, o sea, hay que entender también que la transición, por mucho que se decida, viene en un contexto material que ya está dado, ya hay mucha infraestructura construida, hay mucho cable puesto en la calle también, como decía Jaime, y mucha línea de transmisión que cruza este largo y angosto país. Entonces, lo que están viendo es el sistema antiguo de la infraestructura energética, que hasta el 2017 estaba separado el sistema central, sistema de Aysén y el de Magallanes también, hasta el día de hoy, siguen separados. Pero ahora, me parece que mi conexión es inestable, me avisan si no me escucho, el Sistema Eléctrico Nacional, que es la fusión entre el del Norte Grande y el Central, es obviamente el que tiene la capacidad instalada más grande de todo Chile, el que acumula la cantidad de población que recibe esa energía más grande, tiene, según estos son datos, los datos que les estoy mostrando son datos del 2022, tiene 57,8% de fuentes renovables, tiene en teoría más renovables que no renovables, mucha de ella es hidráulica, pero ahora ojo, que de nuevo, esas cifras que están viendo son de capacidad instalada, no necesariamente de cuánta energía se genera, entonces efectivamente el estrés hídrico ha generado que se genere menos energía hidráulica, y de nuevo, incluso toda esa energía, esa capacidad instalada, no toda se va necesariamente al sistema interconectado
efectivamente de a ese sistema, pero hay mucha capacidad instalada que queda por fuera de este sistema también y llega directamente a través de contratos más privados a los consumidores más grandes y más constantes, como lo son la minería y otros sectores. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, solo comentarte que tengo una discrepancia respecto a la capacidad instalada del sistema eléctrico. A ver. Según el coordinador son 28.000 megas. ¿En vez de 32? Puede ser. Yo las fuentes que estoy mostrando las saqué de la Comisión Nacional. Así que también pueden haber discrepancias entre esos mismos actores de la gobernanza. Igual es interesante distinguir y explicitar que existen distintos actores generando información. Así que bien igual hacer ese contraste. Ya. Y también lo que están viendo ahora en Energía Maps, que es parte de esta plataforma de energía abierta, es, bueno, las centrales de generación que están distribuidas en Chile, ¿ya? Ahí, como pueden ver en la simbología, hay centrales de biomasa. Esto es en cantidad de centrales, no es representativo de cuánta energía genera cada una, solamente como en cantidad de molinos o en cantidad de chimeneas de termoeléctrica, etc. Pero es a la cual nos enfrentamos a la hora de hacer cualquier transición energética. O sea, como no es solamente porque fácil es, o es mucho más fácil, empezar a poner molinos de viento en donde quepan y donde haya viento, y paneles solares donde quepan y haya radiación. Pero ha pasado también, y está en el centro del debate, en Coronel principalmente, y ahora un poco también en Quintero, bueno, ya van a empezar a cerrar las termos. ¿Y qué va a pasar con esa infraestructura? ¿Alguien la va a cerrar? ¿Va a quedar como infraestructura estratégica, o sea, de reserva estratégica? Si es que es infraestructura de reserva estratégica, entonces se le va a seguir pagando una manutención al dueño de esa termoeléctrica. Entonces se empiezan a develar otras posibles injusticias o otras posibles como lagunas de esta transición que todavía no están claras. O sea, en Chile no se demuelen ni los departamentos, entonces mucho menos se van a hacer planes de cierre, creo yo, o todavía no está sobre la mesa, planes de cierre que efectivamente se hagan cargo de todo el paso ambiental y que dejen soplado, por así decirlo, donde antes había una termoeléctrica. Esto para leer, pero les recomiendo que lo busquen, es un mapa normativo del sector energético chileno, que está, creo, en la Comisión Nacional de Energía y tiene toda la normativa actualizada al 2021. De hecho, tiene un código QR, así que les va a llegar esta presentación y lo pueden sacar de ahí. Una de las practicantes de FIMA me ayudó a hacer lo mismo, pero un poco más simplificado. Ahí donde hay un signo de pregunta debiese decir sectores del... Perdón. Son... Creo que sí, sectores energéticos. Y no eléctricos, claro, algo así. Y nada, como pueden ver, ya les hablé un poco de esto, pero está la institucionalidad energética del cual estábamos hablando. Hay otros ministerios relacionados que no les había mencionado antes, como bienes nacionales, por ejemplo, la Oficina Nacional de Emergencia, etc. No hemos hablado nada, pero me parece interesante dejarlo ahí como dando bote de la energía nuclear, que en el fondo... En Chile está muy mal ponderada porque somos un país sísmico, pero a nivel global tiene sus fuertes adeptos la energía nuclear como energía limpia, a pesar de los riesgos que están establecidos en su operación. Pero lo cierto es que, siendo abogado del diablo, yo en verdad asumo que muy, muy poco se ve energía nuclear, pero lo que uno se imagina de energía nuclear es la energía nuclear sedentera, soviética. O sea, como estamos en otro momento de tecnología del mundo de la energía nuclear, y hay realmente movimientos muy muy fuertes que creen que es la opción más ecológica al cortísimo plazo, pero queda por fuera de todo. O sea, no es una energía renovable en ningún caso, tampoco es una energía de combustible fósil, debiese estar como en otro... separado de esos sectores, pero sí hay una regulación específica de energía nuclear en Chile
y en los países que tienen energía nuclear también se regula específicamente. Dale, Jaime. Jaime, ¿te escuchamos? Oye, es tan interesante el debate sobre la energía nuclear que la Comisión Europea determinó hace poco tiempo que les iba a dar la taxonomía de verde porque es tan crítica la situación energética en Europa, digamos, que no tienen de dónde echar mano y le están dando calidad de verde a la energía nuclear y al gas también. Difiero sí en las plantas nucleares en Europa van en retirada, sin perjuicio de que la Agencia Internacional de Energía hace un mes atrás comenzó también con una campaña de volver a poner sobre la mesa la energía nuclear en pequeña escala, le llaman ellos, para poder salir de la crisis que tienen en Europa particularmente, sobre todo con el conflicto Rusia-Ucrania. Eso. Para que le den una mirada también por ahí, que está re interesante eso. Sí, no, está. Muchas gracias, Jaime, por otro dato más ahí para contrastar. Y efectivamente, claro, van en retirada y está. Es interesante cómo efectivamente nos damos cuenta de lo político que son estos temas y al ser como que ya da lo mismo la parte técnica, es como con una varita mágica hacemos whoosh y ahora la energía nuclear también es verde e incluso el gas. Entonces. O puede serlo al menos si es que así lo convenimos como sociedad. Entonces es interesante también y devela mucho de esta gobernanza que tiene un aspecto, al final está suplementando necesidades tan básicas de la sociedad que se generan estas como contradicciones incluso en el año 2022. Y aquí no me quiero detener mucho porque lo hemos hablado a lo largo de la presentación, pero les voy a dejar ahí un mapa de alguna, no toda obviamente, legislación importante de la transición energética, podríamos decir. Sin duda alguna, lo más interesante que está pasando en Chile al menos es la nueva NDC de Chile, la estrategia climática de largo plazo que debiese salir pronto, el plan de descarbonización energética, y ahora también las instituciones que se están creando para la transición socioecológica, esa gobernanza nueva también podría ser. Sobre la transición justa, que es parte importante, está en el título de esta presentación, hay una estrategia del Ministerio de Energía que, a mi parecer, es todavía, o sea, se queda con un concepto de transición justa muy, muy clásico, que le da mucha prioridad al sector, o sea, o exclusivamente al sector del trabajo, y no establece otras dimensiones como reparación ambiental o participación ciudadana, que son importantes para una transición justa. Entonces, está muy enfocada en permitir o en mitigar los impactos que van a tener los trabajadores de las industrias contaminantes en su transición a nuevos trabajos. Pero obviamente, como hemos visto, la transición justa, sobre todo en esta instalación masiva de energías renovables, es mucho más que eso, sin desmerecer, y obviamente tiene que seguir siendo parte, preocuparnos por la calidad de esos trabajadores y de sus familias, pero hay que meter más papas a la cazuela, como se podría decir. Y afortunadamente estoy continuando, ha sido una clase densa, pero ha estado muy participativa por su parte, así que le agradezco su atención y todo. Solamente concluir con estas reflexiones. La transición energética ya comenzó a nivel mundial, o sea, ya cuando con el Acuerdo de París se constata que esto como ya está aquí, en Chile comenzó a ser relativamente poco, diría yo, y estamos viendo que en estos últimos años ha habido como un giro, yo diría incluso, desde que Chile fue presidencia de la COP, así de poco, o sea, como desde, si bien obviamente habían energías renovables desde antes, desde el 2019 en adelante como que Chile se trata de poner esta camiseta de actor climático y empieza a sacar políticas bien ambiciosas en términos energéticos. La gobernanza energética es uno de los tipos más complejos de gobernanza ambiental por lo que hemos hablado, o sea, como que no es solamente la complejidad de todos los actores que están involucrados y sobre una actividad que efectivamente es tan importante para el desarrollo humano, y en las ciudades en general, no hablamos poco de las ciudades en esta presentación, pero
La energía y las ciudades son como amantes eternos que se necesitan el uno del otro y al final son donde la gente está sigue continuando a migrar y a habitar en ciudades, entonces seguimos consumiendo más energía. Pero además se combina con esta dimensión multiescalar que tiene, o sea, como es el mercado global, luego el mercado de la región latinoamericana y el Caribe, en Chile, y después por región, y después por comuna, y así. Y si hubiese un gobierno intergaláctico, probablemente habría una gobernanza intergaláctica de energía, porque es el tema que, yo diría, más niveles de escala tiene en ese mercado y en ese sistema, en el fondo, ¿ya? Y efectivamente son presiones muy, muy duras las que se ejercen de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Yo creo realmente que la comprensión de la gobernanza energética, que yo sé que no les quedó necesariamente 100% claro con esta presentación, esto es como para provocarles la curiosidad y seguir formándose en este tema que uno puede, o sea, hay que hacerse experto de a poco y hay que seguir desgranando y va cambiando, es muy dinámico también, pero entender mejor la gobernanza energética nos va a permitir saber a dónde exigir y qué exigirle a qué actor. Entonces también es muy evidente cuando hablamos de qué hacer para controlar las energías o la expansión desmedida de energía eólica en algunas regiones de Chile. Bueno, al parecer va a haber que hablar con mucha gente al mismo tiempo o exigirles a ellos que se coordinen y que establezcan mecanismos claros de gobernanza. Aquí eso también es algo que no mencionamos. Hay una gobernanza que uno puede interpretar, así como que a través del análisis de los fenómenos uno podría decir, ya, estos son los actores, etcétera, y hay algunas gobernanzas que están mucho más reguladas y más explícitas, o sea, como el gobierno y los mismos actores privados de la sociedad civil se establecen mecanismos de gobernanza, instituciones para esa gobernanza, y la energía está en un momento intermedio, creo yo. Hay mucho que está regulado y mucho que no. Y yo creo que la transición energética requiere de una gobernanza un poco más transparente si es que queremos equilibrar los niveles de toma de decisión. O sea que si es que uno deja a todos los actores de una gobernanza sueltos en estado de naturaleza, obviamente el sector privado y los gobiernos tienen mucho más poder en la toma de decisión que las comunidades y la sociedad civil. Entonces hay que tomar medidas para equilibrar esa gobernanza. A eso voy. Y por último, y esto es parte importante del proyecto de transición justa en Latinoamérica y lo queremos compartir con ustedes porque como la transición energética es aquella que ya está aquí y que efectivamente tiene mucho que ver con el cambio climático y tiene, o sea, muy directamente, y también mucho que ver con la contaminación de las zonas de sacrificio y algunos de las contaminaciones atmosféricas más grandes, más importantes del país, lo que se haga en este sector va a ser decidor y va a ser un precedente relevantísimo para el resto de las transiciones socioecológicas. Entonces, lo que se haga en la transición energética, después si queremos hacer una transición hídrica, que ha dicho el presidente Boric, o una transición después agroecológica, se va a mirar lo que se hizo en la transición energética, porque es el paradigma actual de la transición socioambiental. Es la que estamos viviendo, es la que ya está aquí, es la que muchísimos actores de la gobernanza se están moviendo para que cambie. Entonces, es muy importante poner atención y asegurarnos de que sea participativa, que sea democrática, etcétera, porque sí o sí va a marcar un paradigma que se va a seguir en el resto de las transiciones socioecológicas que vamos a necesitar para seguir manteniendo nuestros estilos de vida o lo más similar a nuestros estilos de vida actuales. Eso. Les dejo ahí algunas preguntas, qué preguntas les surgen, si les dan ganas de hacer algo con esto y que si es que necesitan algo y nosotros los podemos ayudar para eso, se las dejo ahí como reflexión, pero desde ya les doy muchísimas gracias por esta hora y 45 minutos de su atención y quedo atento a cualquier duda, consulta de su parte. Muchas gracias, Felipe. Les recuerdo que dos cosas, quiero pasar dos datos. Uno, que este jueves, o sea, mañana, a las 5, tenemos un conversatorio de hidrógeno verde. Para que lo sigan, pueden ver las indicaciones en las redes sociales de FIMA. Así que si están más interesados en el tema de hidrógeno verde, va a estar moderando Felipe, así que pueden ahí meterse mañana a las 5.
Ese dato uno. Dato dos, recuerden que las clases quedan grabadas y se suben posteriormente a la web de la U Socioambiental, por si acaso les quedó alguna duda, si habló muy rápido Felipe al principio, lo que sea, pueden revisarlas ahí. Pero está, y, había subido solo la clase número uno, yo quise ver la dos y no la pude ver, no estaba. Probablemente mañana va a quedar arriba la dos y la tres, probablemente. Así que, y esos datos, si no me equivoco, ¿queda una clase más de este curso? Así sí, que queda una última en la que vamos a ver como nuevos... como nuevas energías y como nuevos desafíos. Vamos a hablar de hidrógeno verde sí o sí, y vamos a hablar también de algunas cosas que están pasando como en lo más nuevo de la transición justa, que igual también, hay que decirlo, es un concepto que se ha puesto de moda, que se está usando para mucho. Así que, nada, pues tenemos que, nosotros como sociedad civil interesada en estos temas, asegurarnos que se esté utilizando de la forma correcta y para el bien de las comunidades y nuestros ecosistemas, y no como... un concepto medio vacío como ha pasado con otros conceptos. Eso, yo nada más, solamente reiterarle mis agradecimientos y les dejo ahí mi correo también en caso de que tengan alguna consulta o estén interesados en hacer algo en esto y que creamos que desde FIMA o desde el proyecto los podemos ayudar, a su disposición para eso. Eso. Si no hay más palabras, si se quieren ir a descansar, muy buenas noches y gracias por haber participado. Chao, gracias, súper buena.